Bueno, solo quería comentar que hay algunos fragmentos de lo que puede reproducir que pertenecen a músicas que se están olvidando, que se están perdiendo. Lo último que interpreté se llama Wai Chau, que tiene que ver con el canto de un pájaro, que se toca mucho en las provincias del sur de la Sierra del Perú. Había un fragmento, con el perdón del maestro Jaime Guardia, que tenía que ver con una historia de un señor que había matado a la mujer que quería y que por eso todos los días se lavaba sus manos en la pileta creyendo que siempre tenía sangre en las manos. Es una historia muy triste, más completa que en el after la comentaré. Gracias, gracias.